tercer continente, América. América, como la célebre canción de Nino Bravo, que en paz descanse. Y cómo no, en las cataratas de Iguazú. La calle Caminito, célebre por la multitud de colores con que está su casa. En esta otra foto estoy tomándosela, en este caso, a mi tío y primo en la Argentina, en Buenos Aires. Con un célebre gaucho argentino. En esta otra foto de la misma página está mi primo, mi tío, y en este caso estoy yo, una de mis primas nos tomaron la foto. Al fondo, las cataratas de Iguazú. En esta otra, estoy sentado en la escalinata en Iguazú. En lo alto podéis ver el monumento a los tres países, Argentina, Brasil y Paraguay, que se unen precisamente en este punto. Y de nuevo, las cataratas de Iguazú, aquí en Argentina. En esta otra, estoy ya en Brasil. En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, en la casa del hijo de Colón. En esta otra foto seguimos dentro de la casa de Colón, concretamente Cosa del Turismo, aquí se sentaba. Asia, un continente mágico y grandioso. Esta foto en Nepal con esta niña y su hermanito. Y aquí en esta página aparezco en tres fotografías, concretamente en la ciudad de Nepal, Kathmandú, en el centro, con uno de los botones del hotel, precisamente llamado Kathmandú. Seguimos en Nepal. En la parte alta podemos comprobar su papel moneda. Y ya en Cachemira, el Taj Mahal, detrás mío, así como suena, en Ágora. Agra, ciudad de la India, un monumento de un rey a su reina, en Nueva Delhi, con un chavalín, un hindú, pero vestido al estilo europeo. Y ya en Benares y Jaipur, concretamente en Benares, en el río Ganges, el río sagrado para todos los hindúes. Estoy depositando una velita en sus aguas. Estoy en esta foto a los pies de uno de los torreones del imponente templo funerario Taj Mahal y también la moneda de este país. Oceanía. Iniciamos el recorrido fotográfico por los cinco continentes, en este caso el último, como no podía ser menos. Yo, ¿quién me lo iba a decir? En la isla de los pingüinos, en Melbourne, dándole de comer con mi mano a un canguro. Cosa del turismo. Me veo con un crochazo de esta índole paseando por Melbourne, en este caso. Y ya en Sydney, su luz, sus aguas, su clima, sus espacios verdes me cautivó para siempre. Aquí podemos ver al fondo su célebre puente con la familia Romero Ortega en Sydney. En esta otra también, de esta ciudad extraordinaria y encantadora y acogedora, tengo detrás mía no solo el puente, también su edificio más famoso e importante, yo creo que de toda Australia, que está en Sydney, el Opera House o la Casa de la Ópera. Finalizamos nuestro reportaje fotográfico. Yo estoy en el centro y junto a mí los dos conserjes del hotel. Y esto es todo, queridos televidentes. Hemos llegado al final de este documental fotográfico. El punto y final de este documental lo pone este escrito que me regaló una compañera de trabajo de AENA en nuestro aeropuerto, Inmaculada Vilches, a mi regreso del último continente, Oceanía.
En estas líneas dejan constancia sus buenas dotes literarias y su exquisita sensibilidad, ya que no era fácil. No era fácil en una cuartilla enumerar tan diáfanamente algo tan complicado como es la de mi viaje a los 5 continentes. Aprovecho pues estas líneas para agradecerle, su generoso escrito y sus bellas conclusiones vertidas sobre mi humilde persona. Y este es el escrito. Viajero, viajero incansable, caminando siempre lejos, a veces muy lejos, intentando alcanzar el otro lado del horizonte, desde el calor del sol sobre la leve arena del desierto hasta el frío de la luna mirándose en un río sagrado y caudaloso, portador de místicas creencias, envueltas en la fe de todo un pueblo. Conoce la melancolía de unas manos pidiendo a pie de escalera de piedra y la breve alegría de unos ojos infantiles, surcando mares, cruzando cielos, andando senderos distintos. Tomas manos de diferente color a las tuyas y comparte con ellos sentimientos, bailando al son de versos que van posándose en tu cabeza como enjambre de dulces abejas. Conoces la vida de otros porque has vagado por tus mismos ocasos y senderos, y el horizonte siempre queda alejado, al otro lado de casa. ¿Qué puedo decirte sino que te espero con los brazos abiertos y que deseo tomar como mía todas aquellas sensaciones, vivencias y lugares que seguro me has de mostrar cuando vuelva con tus hermosas palabras?